Porque el Señor Dios no había tenido
Tenía alimentos puros y alimentos también los mayores que tiene esta vida. Por ello, entre los judíos estaba prohibida la carne de cerdo, por ser carne impura. Y así podíamos esperar muchos casos. También hoy en día hay gente que tiene alimentos puros y alimentos impuros. Toda la naturaleza es obra de Dios. Por lo tanto, la naturaleza es buena. Es el hombre que hace o produce alimentos dañinos. Pero todos los alimentos son buenos. Y la segunda enseñanza que nos da el texto del Evangelio es que el hijo del hombre es que sale el bien o el mal. Y el Señor, en general, como para que no queden dudas, los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicia, maldicencia, fraudes, desempeño, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Eso es parte del corazón del hombre. Y eso es lo que ama a los humanos. Entonces la explicación clara. Y fíjense. Dice que hoy tenemos el mismo problema. El Señor enumera estos pecados porque también en su época había gente que ya tenía unos pecados que eran buenos, como ahora. Vienen ustedes que por los medios de comunicación esos andan libros, textos, artículos, revistas, programas, entrevistas, lo que usted quiere. Actualmente estamos que todos los medios de comunicación están pregando hacerse creer a toda la población que la masturbación no es pecado. Están muy buenos, medicinales. Y así podemos enumerar. Entonces, tenemos que estar atentos. Lo malo es malo, lo bueno es bueno. Y no podemos pretender, como el gobierno actual, que por decreto, entonces los delitos, ciertos delitos ya no van a ser delitos. Porque por decreto, entonces no hay problema. La calumnia, el incesto, ¿cómo les parece a ustedes, presidente, que tiene que el incesto se establece en Colombia por un decreto que él va a sacar?
la presidencia que va a señalar que el hijo y que no es el hijo. El texto de hoy sirve para nuestra reflexión muchísimo, porque algunos se escandalizan, como están convencidos. Se dejaron lavar la cabeza y ahora entonces van a estirar con pan, porque el Padre dijo que el cielo te dijo. ¿Qué dijo? ¡Por Dios! Y en esto hay que tener mucho cuidado. Así pues que la lección del día de hoy la podemos recibir. Todos los alimentos son puros. Lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su corazón. Lo malo que sale de su corazón. Para que lo tengamos, pero muy presente. Señor, Dios del universo.
santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la erupción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, como el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo conceda la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Guárdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevará a la perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a Luis, Mónica y Manuel Alejandro Betancourt, que imploran tu bendición. Cuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuando lo vinieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu.
Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre Jesús, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que ayudados por tu misericordia vivamos bien, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena de Jesús. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar. No te volverás a Dios, es a bien, amado tus hermanos y a él. No te volverás a Dios, es a bien.
por él. Alimentando los dones de nuestra religión que te dijo, Señor, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios.